poniéndonos en la presencia de Él, y pues que para que este día pues nos vaya excelentemente bien en todas las tareas, en todas las acciones que realicemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como sabemos, este mes de febrero es el mes de la presentación del Señor. Comienzo mi día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseándoles pues que tengamos todos un excelente día, ¿no? A continuación les voy a presentar las intenciones para la oración. Para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para seguir combatiendo la pandemia que sufre la humanidad. También vamos a pedir por el incremento de las vocaciones religiosas y por el bienestar de nuestras familias, porque siempre estemos bien, gozando de la paz, el amor, la felicidad. Roguemos al Señor. Les voy a presentar el día de hoy el tema. Este es el tema que vamos a reflexionar el día de hoy. Se titula La calumnia. La calumnia. Observen esa imagen que está, les estoy presentando allí. ¿Ya? Y vayan tratando de interpretar con el título de la reflexión. Dice La calumnia. Que aquí de pronto esta persona está esperando alguna entrevista de trabajo y los de acá también, pero ellos buscan a indisponer al que está adelante, ¿no? ¿Verdad? Ya, vamos a analizar. Dice, ponga mucha atención. Déjeme admitir a estos niños. Ya. Dice, no dejes que la calumnia te perturbe. Todos estamos sujetos a la calumnia, a que las demás personas hablen de uno. Pero fuera bueno que hablaran bien, ¿no? ¿Verdad? Ya por eso se dice la calumnia. Dice, pero aprende a superarla, viviendo de tal manera que el calumniador no tenga la razón. Nadie detiene un ataque con otro ataque. ¿Ya? Es decir, me haces daño, yo también te hago daño. A nadie, dice, a nadie le aprovecha medirse con el calumniador, enfrentarse, discutir, tú dijiste, yo no dije. Perdona siempre, vive de tal manera que jamás el calumniador tenga razón. Cuando nos dice vive de tal manera que jamás el calumniador tenga razón, significa que nosotros tenemos que vivir en santa paz, hacer lo que realmente debe hacerse, hacer el bien por los demás, por uno mismo, por su familia, de manera que aquellas personas que tengan su corazón así, oscuro, digamos así, que les guste andar calumniando, inventando cosas de él, no tengan razón. Y tú no te iguales a esa persona que tiene por vocación, digamos así, ser calumniador, hablar mal de las otras personas y muchas veces, pero ni siquiera tener una constancia, ni siquiera tener muchas veces alguna constancia de lo que está diciendo, simplemente calumnia, inventa. Pero dice, ¿qué es la calumnia? La calumnia es una acusación hecha a sabienda de que es falsa. La calumnia es mentir sobre el actuar de una persona. María, perdón por el atraso. Mentir, inventar cosas que no son verdad. Eso es la calumnia. Quien ha calumniado debe retractarse y hacer reparación del daño hecho en cuanto sea posible. Reconocer ese error. Reconocer ese error. ¿Ya? La lengua es un arma poderosa. Puede destruir como puede ensalzar también. La calumnia usa ese poder para hacer gran daño y muchas veces, chicos, daños irreparables a los demás. Dice, nunca debemos hablar mal de alguien. Nunca debemos hablar mal de alguien. Un cristiano nunca debe hablar mal de los demás. Si lo malo que decimos de otros es verdad, lo estamos difamando,
Y si lo que decimos es mentira, lo estaríamos calumniando. Y esto es un pecado más grave que robarle una pertenencia, porque la fama vale más que los bienes materiales. A veces una calumnia deja hecho tanto daño en las personas que el daño queda hecho, que no hay forma de repararlo. ¿Ya? Usted se podrá retractar de lo que dijo, pero el daño ya está hecho. A veces habrá motivos para hacerlo. Cuando tenemos obligación de informar algo malo hecho por alguien, pero siempre con la consideración que la persona involucrada se merece. ¿Ya? Entonces, interioricemos, esto es muy importante, saber reconocer, chicos, saber reconocer que la calumnia es un pecado. La calumnia es un pecado del cual nosotros tenemos que apartarnos siempre con la verdad. Siempre mantengámonos con la verdad, que es lo que nos va a hacer que seamos mejores seres humanos, mejores personas. Dice, difamar, que significa hablar, mentir, es clavar una daga en la espalda y herir de muerte el buen nombre de una persona. Inventar una calumnia, decir, no, yo me invento tantas cosas de tal persona, cuando en realidad lo que está haciendo ahí es como clavar una daga en su espalda. Porque va a quedar en mente de las otras personas eso que dijeron, y esa persona, los otros van a decir, bueno, ¿será verdad? No será verdad. ¿Ya? Dice, y el que cree al maledicente, sin más, se convierte en un cómplice y cruel de tal y vil infamia. ¿Qué quiere decir esto? Significa, pues, que el que inventa, el que difama, ya, el que calumnia, sabemos que es un pecado, pero aquella persona que se hace cómplice de que también calumnia sin tener ninguna constancia, ninguna algo que le acredite que es verdad, también se hace cómplice. Y eso es un pecado. Nosotros podemos ver, escuchar tantas cosas, y si yo no estoy de acuerdo con eso, yo no tengo por qué ponerme a hablar algo que no me consta. Y si mis ojos ven, oye, calla, que es lo mejor para nuestra vida, ¿sí? No somos las mejores personas para ponernos a juzgar a los demás. Vamos a repetir esa bonita oración que nuestro Padre Celestial nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pidamos la bendición a nuestra Madre del Cielo, diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos como mi buena madre, dame tu santísima bendición, que la vamos a recibir todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos todos, pues, un feliz y bendecido día. Bueno, mis niños, estamos con 23 estudiantes. Vamos a comenzar la entrevista, ¿no? Ya voy a tomar la asistencia. Después les tomo la asistencia. Primero vamos a la entrevista, ¿sí? Ya. Es este el link que vamos a coger. Miren. Ya. Lo voy a poner aquí. Miren, chicos, ahí está el link. A ese link ustedes le van a hacer clic, entran y comienzan a contestar la encuesta. ¿Sí? ¿Me avisan? Ya en este momento comienza. Yo estoy en teléfono y se me va a apagar la cámara. Ya, mijito. Yo también estoy en teléfono. Sí, yo también. Ya, mi amor, ¿y cómo vas a hacer ahora? Miss, yo también. Ya, pero ¿cómo van a hacer ahí? ¿Sí pueden entrar de esa forma?
Sí, sí podemos, pero lo malo es que cuando vamos a otra pestaña se nos apaga la cámara. Ya, no hay problema, ya no hay problema, ¿sí? Ya, me avisan si ya les abrió. Bien, si Eso, usted ya envió el link. No ha enviado el Me link. puede enviar el Está en link el por el chat. chat. Está en el No chat, pues. está. No, No, mira, no. a lo mejor se le envió a alguien por privado, pero Ajá. a todo no Ahí le está en pega. el chat. Mire, vea. Ahí en No el ha chat aparecido está. nada. No. O ponga enviar para todo. Por privado a alguien. Ahí Ya, hizo. silénciate. Chico, ahí le llegó. No, No mi. es. Porque aquí, mire, lo puse pegar y aquí le pongo al clic, dice enviar chat. A ver, dije, pero puede pegar aquí. Aquí le puse enviar a todos. Ever June, dice. ¿Vale? Ever June. Porque aquí ¿Dónde? sale para escribir. Y ahí sale para escribir con otra persona, para usted y también Dice participar para y pueden todos. Enviar Hablar, para chat, todos, porque voy a decir que lo envió por privado a alguien. Envíalo para todos. a todos en público, allí. Todavía no aparecen eso. Envíe. Ya, ¿sabe qué? Entonces váyanse a la cuenta del modo que está en tutoría. Hay un problema que yo no voy a poder ingresar porque yo no estoy en el grupo de tutoría. Por eso aquí yo lo estoy haciendo aquí en el chat. El resto entonces váyase al modo. Sí, pero así está. Mira, que dice formulario de entrevista a estudiantes de Sí, mi séptimo. amor, donde dice formulario, el que dice formulario, ¿sí? Ah, ok. Sí, allí abran. Por eso yo quise ponerlo aquí para el caso de este niño que no podía dar. Sí, el que está ahí, donde dice formulario, es ese de allí. ¿Quién lo puso? Ahí está, Y mira. entonces el link está dentro de un archivo. Yo lo Ahí. soy, yo lo soy en el chat. Sí, aquí está en el chat ya. Los que están en la cuenta de modo están todos, usted busque su curso, porque están todos, busque su curso y lo coge. Y aquí en el chat también está. En el link que dice formulario. Bueno, Exactamente, mijito, sí, en ese de ahí, donde dice formulario, ¿sí? ponemos todo con mayúscula, Sí, lo normal, demás. normal, mijito, normal. Ya vamos, sí, ya estamos, ¿no, verdad? Ya les abrió. Sí, me llama, bro. Ya listo, ya. Para Vale. poder comenzar, yo les voy guiando también allí. Ya vayan leyendo, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿cómo te sientes frente a la cuarentena? Ahí hay algunas alternativas. Dice molesto, estresado, asustado, tranquilo, contento. Entonces marquen en el circulito que está allí. ¿Sí? ¿Ya encontraron todos? Estamos ubicados allí, chicos. Respóndanme, por favor. Sí, mis. Ya, listo, mi amor. Sí, Ya. mis. Ya, muy bien. Sí, ya estamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Sí? Vuelvo a repetir, dice, ¿cómo te sientes frente a la cuarentena? Estamos en la primera pregunta. ¿Te sientes molesto, estresado o estresada, asustado, tranquilo, contento? Ustedes tienen que marcar según usted crea, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente, ¿no? Ya, vamos a la segunda pregunta. Durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? Si te estás quedando con familiares,
con vecinos, amigos o te quedas solo. Ahí marque según lo que corresponda, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de familiares, tu papá. Papá, mamá, hermano, hijo, sí, ¿no? O si te estás quedando con vecinos o con algún amigo o simplemente te quedas solo en casa. Ya, vamos a la tercera pregunta. ¿Alguien de tu casa está enfermo con COVID? ¿Sí o no? Ya. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué es lo que te disgusta del confinamiento por la pandemia? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿No, verdad? No salir con tus amigos, no visitar a tus familiares, no salir de paseo, problemas en casa, estar solo en casa, discusiones en casa o nada. Ahí escoja lo que usted crea conveniente. Ya, vamos a la pregunta número 5. El número 5 dice, ¿cómo ha sido para ti este confinamiento en casa? Selecciona la mayor sensación sentida en la pandemia. Selecciona la mayor sensación sentida en la pandemia. Agradable, desagradable, hay discusiones en casa, has escuchado insultos, has visto o percibido acciones violentas, golpes. Escojan lo que ustedes hayan. Déjenme tomar una fotito. Mi ya se lo envié. A ver, estamos trabajando todavía. Ya. Número 6. Durante este tiempo, cuando te has sentido molesto, cuando te has sentido molesto por algo, ¿qué haces? Durante este tiempo, cuando te has sentido molesto por alguna situación, por algo, ¿qué haces? ¿Solo no lo dices? ¿Te retiras a otro espacio? ¿Reclamas, gritas, golpeas las cosas? ¿O lo dices? Siete. Dice, durante este tiempo en casa, ¿qué has realizado? Es que es lo que dice aquí, porque no está completo. Durante este tiempo en casa, ¿has realizado? Dice, mucho, poco o nada, o no has realizado. No tengo borroso aquí, esta parte. Ocho. Durante esta semana, ¿has desayunado, almorzado o has cenado? Dice, durante esta semana, ¿has desayunado, almorzado y cenado? Sí, no, a veces. Hay niños que han entrado recién, está el link en la cuenta del modo. En la cuenta del modo y también está aquí en el chat para que pueda hacer más rápido, ¿sí? Los que están entrando, creo que Herrera, Trota, Atrasado, Moreno, si no me equivoco, Mina, Ávila, me parece también, ¿ya? Vamos a la 9. ¿Qué sientes sobre el retorno a las clases presenciales? ¿Qué sientes? ¿Ya? Sobre el retorno a las clases presenciales.
sientes temor, miedo, alegría, preocupación o simplemente nada. Pregunta número 10. ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? O de pronto, ¿cuáles son las que ustedes más, más usan, más aplican? Yo envié lo que estábamos haciendo ahorita. Sí, una vez que han contestado la pregunta, no se olvide, abajo te da la palabra enviar. No se va a olvidar, tiene que enviar. Ya puse enviar. Ya, enviar. Jimmy Beltrán, Jimmy, ¿estás realizando la evaluación? Sí, me ya la entregué. Ya, mijo, es porque tú eres el que no puedes entrar a tutoría, ¿no? No. La entrevista, ya, mijo. Ya. No se olviden de enviar, termina y envíen. Ya, Miguel, envíen. Ya, listo. Solamente esperemos unos minutitos porque, para ver porque hay unos que entraron un poquito atrasados. Ya lo envié. Sí, esta niña Ávila, Ávila, escúchame, mijita, pero está ahí en el chat para que puedas entrar, no te olvides, ahí en el chat más rápido para que conteste. Que ya tiene. Sí, ya contesté. Ya contestaste, ya, mija, ya envió. Sí, mis. Ya, muy bien, entonces estamos, ahí estamos bien. Ya, me indican, más o menos cuánto ya hayan terminado todos, Tatiana. En la asignación de desarrollo, ¿qué tenemos que subir? En desarrollo humano, que ahí estaba la entrevista. Sí, no, yo había puesto allí, pero no, ahí no hay que hacer nada, mi amor. Entonces lo ponemos como completado. Sí, no, ahí no había que hacer nada, solamente que me pareció hacerlo más rápido así. Mejor en tutorial lo iban a encontrar más rápido acá por el medio del chat. Ya terminaron todos. ¿Y Matthew terminó? Sí, Miss. Ya, me van respondiendo. Jimmy. Sí, Miss, también. Guerrero. Sí, Miss. Castro. Sí, Miss. Solórzano, Doménica. Sí, Miss. Maite. Sí, Miss. Bautista. Sí, Miss. Pérez. Pérez. Sí, Miss. Miranda. Sí, Miss. Ceballos. Ceballos. ¿Catuzca o Ceballos Cruz? Los dos Ceballos. Presente. Ya. Alejandro. Sí, Miss. Holguín. Sí, Miss. Domínguez terminó. Sí, Miss. Ya. Corella. ¿Ya terminó? Sí, Miss. Valencia, creo que ya entró un poquito tarde. Valencia, ¿ya terminó? Sí, Miss, entré. Ya, listo. Gamboa, ¿ya terminó? Lecaro, ¿ya terminó? Lecaro. Valivieso. Vale, Miss. ¿Ya terminó? ¿Lecaro o Lecaro? Lecaro. Valivieso, ¿ya terminó? Solamente ponga enviar, mijito, nada más.
Valdivieso. Solamente ponga enviar, al final está la palabra enviar, nada más envíe. Herrera, ¿ya terminó? Herrera. Responde Herrera. Maite Moreno. Sí, mi. Ya, listo. Creo que todos han terminado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estamos listos para proceder a tomar la asistencia. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta actividad. Esto es un trabajo que están pidiendo desde el distrito, el ministerio, aplicar a esta entrevista a los chicos sobre este tiempo que estamos viviendo, que ustedes saben perfectamente tan complicado que es este tiempo de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Ajá, Miss, no se olvida de la foto. Sí, ya tomé, mi amor. Muchísimas gracias. Okay. Inclusive, espérate, déjame hacer acá un print por si acaso. Entonces, Miss, en el próximo año retomaremos la clase presencial. Sí, hay que ver, mi amor, todavía no se sabe. Alguien por ahí también que me tome un print de pantalla, por si acaso, y me tengan ahí para y me lo envíe luego por interno, ¿sí? ¿Sí me escuchó, no? Ya vamos con la asistencia. Ávila. Ávila no está. Ávila. Ah, ya esta niña me dijo que iba a entrar por otro dispositivo, ¿no? Ya. Entonces, Vaque. Presente, Miss. Bautista. Presente, Miss. Beltrán, Ariel. Beltrán Sánchez. Presente, Miss. Bravo. Presente, Miss. Bustamante. Bustamante no está. Ya. Cárdenas. No llegó Cárdenas. Castro. Presente. Ceballos Cruz. Presente. Ceballos Puerto Carrero. Corella. Presente, Miss. Delgado no llegó. Son los tres que faltan. Domínguez. Presente. Gamboa. Presente, Miss. Guerrero. Presente. Herrera. Presente. Prenda la cámara, Herrera. Lecaro. Lecaro. Presente, Miss. Ya, Mantilla. Presente, Miss. Mina. Miss, saltó de mí. Mina. Johnny Mina. Sí entró, pero ya no lo veo. Mina. Ya, mijito. Prende la cámara, Mina, porfa. Hoy te quiero ver en clase, Mina. No te me vayas a desconectar, ¿sí? Porque tú después puedes desconectar, que necesito indicarte ciertas cosas. Miranda. Presente, mi Andorra. Moreno. Presente. Pérez. Presente. Plaza. No llegó Plaza, ¿no? Romo. Presente. Solórzano Maite. Presente. Solórzano Doménica. Presente, mi. Valdivieso. Presente, Miss. Valencia. Presente. Valencia. Mijita, te puse falta, no me contestas. Bueno, todos los chicos que estaban aquí tenían el permiso para dar la prueba, o alguno de los que está aquí no tenía permiso para dar la prueba. Pero a mí no me nombró, soy guiña. Ya tiene, mijito, la asistencia. Sí. Ya, entonces vamos el día de hoy. Déjenme ver aquí qué me dice la compañera.
Una pregunta. Ya la próxima semana ya comenzamos los talleres de refuerzo. Y si está hablando con el micrófono apagado. Ya, perdón. Ya, listo. A ver, escúcheme un momento. Me quedé por aquí, ¿no? ¿Vaque? ¿Camila? ¿Camila Vaque? ¿Usted le falta el informe? El informe taller 2 y taller 3. El día de hoy reviso. Entro en la última revisión. Busca.